Hace tiempo, en una oscura tarde de verano, Pandora paseaba por las calles de la laguna. Fenómenos extraños comenzaron a sucederle. Pandora se sentía perseguida. Por fin recordó que sus amigos se encontraban en un local de la ciudad, jugando a rol, y decidió acudir en su ayuda. Pandora comenzó preguntando a la gente. Cuando encontró el local, explicó a sus amigos qué había sucedido. Por favor, déjame entrar. ¿Pandora? Que alguien lleva toda la tarde persiguiéndome. Pero Pandora, ¿qué haces aquí, Pandora? Tranquila. Pasa, venga, va. Venga, pasa. ¿Qué? ¿Lleva toda la tarde persiguiéndome? ¿Qué no sé? Cuéntanos, ¿qué te pasa? En serio, un coche me intentó atropellar, me ha pasado un montón de cosas. Pero, ¿en serio? Ay, Pandora, respira. Vamos. Vamos para arriba y ahora nos explica todo, vale. A ver, Pandora. Vamos a ver. Mira, mira un momento. A ver, cuéntame qué ha pasado. Yo por la calle caminando y me empezó a perseguir. Y un coche me intentó atropellar y me pasó. Pero vamos a ver, empieza al principio porque no. Algo realmente oscuro estaba ocurriendo. ¿Pero que iba a entrar el coche? Que no había nadie. Pero vamos a ver. Te lo prometo que no había nadie, que después yo miré dentro del coche y no había nadie. Me fui. Pero que no, te lo prometo, en serio. ¿Quieres que subamos arriba y nos calmamos un poco o nos relajamos? Oye, loco, yo no puedo ver nada, pero usted no ha visto a nadie por él. Estoy grabando. Nada. Seguimos jugando y está pasando, está con nosotros. Seguimos entonces. Estáis caminando por el bosque Luna, conocido por ser un bosque muy frondoso, en el cual no llega casi luz. Vais por un sendero poco marcado, habitado por los temidos orcos, famosos por su fechoría y maldad. Los jugadores sienten como alguien les pasa.
vamos. Vamos a ver si pasa. Dios. ¿Qué pasa, Nier? ¿Qué pasa? Están muertos. A la mañana siguiente. No os dejéis llevar por vuestros sentidos. Tal vez lo de ayer nunca sucedió. Si quieren saber lo que ocurrió realmente con vuestros amigos, nos vemos en los picos de Europa.